La eternidad como la muerte se nos viene encima. Nada ni nadie podrá detenernos. No sé cómo ni cuándo, en qué momento, ni quién los ha llamado. Pero ellos están aquí. ¿Quién? ¿Quién determina en qué momento se abren estos espacios? Dios, el destino. ¿Quién? Marina del otro lado del tiempo. Hace tiempo que estamos en el infierno, pero usted no se ha dado cuenta. Ellos han estado aquí por miles de años, preparándose para la invasión de nuestro mundo. Solo un hombre puede detenerlos. Santo, el enmascarado de plata. ¡Qué pinche barrio ese! Van a temblar, porque aquí yo soy el mero machín. ¡Qué barrio!
Ramón y el Quirino, son puro, 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 puro vato machín. Entre las tangas ya no puedo seguir, hice tanto daño que anda sobre de mí. Aunque es difícil dejar de vivir como malandro y delincuente, estoy consciente. Hoy mi vida quiero cambiar. El padre Ivo me hizo pensar: Dios existe en tu corazón para que no haya dolor ni tener que decir que barrio. Que barrio es este. Barrio. No la estrele tanto, loco. Malandro, cholo, no se la van a... Amigo Sol, ¿cuánto tiempo hace que no alumbras esta avenida? Vatos, ¿de qué serviría un sol tan grande si no tuviera en el mundo a quien alumbrar? Esta es la legendaria Avenida Juárez, la que por muchos años fue escenario de una de las concentraciones turísticas más grandes del mundo. ¿Sabían ustedes que aquí estamparon su huella varias veces Clark Gable, Humphrey Bogart, Marilyn Monroe, Baby Ruth y Roberto Oppenheimer? Muchas y muy singulares cosas han sucedido en esta bendita tierra de Juaritos. Tal vez será porque Dios la colocó frente al país más poderoso del mundo. Mas ahora que estamos diciendo adiós al siglo XX y enfrentándonos a los desafíos del siglo XXI, nosotros los juarenses tenemos una meta, un desafío constante y profundo: hacer cada día un Juaritos mejor y mejor para entregárselo a nuestras futuras generaciones. Daniel, ¿eres tú? Simón, jefa. ¿Quieres almorzar, mijo? Estoy haciendo almuerzo para tus hermanos. Nel, jefa. Ya estuvo. Yo ya refiné. Daniel, ¿por qué no llegaste anoche? ¿Dónde te quedaste, eh? Pues con unos compas, jefa. Y a ver cómo hace unas usted, hombre. Estoy bien, hombre, no se agüite. Daniel, deja de hablar así. Simón, jefa. ¡Ay! What? ¡Ese! ¡Guacha! Ahí está el Diamond, pero no guacho al Dani. Me cae que lo guaché con el gusano ese. Me cae. Vamos al Chente del Negro para avisarle. Me cae que les vamos a dar una madriza. ¡Me cae ese! ¡Vamos! ¡Vente! ¿Qué? ¿Qué onda, Demon? Pásale, sí. Chibón, ese. Llévele. ¿Qué onda con el Dani, ese? Él, ese, no lo he guachado. Que se quedó al nazi. Simón, eso dice. ¿Qué onda con ese loco, ese? Él dice la pelos que se tiró a la carnala. Esa. A esa todos se la tiran, ese. ¿Qué? ¿Tú cómo sabes? Ah. Simón, pero el nazi le embarazó. ¿Te consta, pinche Carmela? Nel, pero es un toriquea. Bueno, este guacho, carnal. Simón, ese chido van, ese, llégale, ese. ¡Ey, loco! Si guacha a Dani, ese, dile que necesito toriquear con él, ese. Que no se pase de bule. Simón, ya va.
¿Qué, morrita? ¿A poco se agüitó, morrita? ¿Qué fue? ¡A mí no me contestes así! ¡Hola, jefa! ¡Cálmela! Pues fíjate cómo me hablaste. ¡Ay, jefa! ¡No se haga! A usted también le embarazó mi jefe de mí, del Dani. Y no hubo pedo, ¿verdad? Es diferente. Tu padre, para tu información. Ay, qué pasa. Se la hicieron igual que a mí. Mi padre también la embarazó. ¿Qué? ¿Fue por el Espíritu Santo? Muchacha babosa, ¿cómo te atreves? Es diferente. Tu padre se casó conmigo. Simón, los casaron, que es distinto. A ver, ahora dígame, ¿dónde está mi jefe? Tú sabes perfectamente dónde está. Está en el otro lado. Ajá, en el otro lado. Pero aquí enseguida. Con la Mario, que no se ha dado cuenta. Híjole, jefa, si será usted, güey. Órale, jefa, ya cálmela, ¿no? Sí, cierto, jefa, ya cálmela. Usted cállese, siéntese. Mira, Leti, a mí no me contestes así, ¿eh? ¿No te das cuenta? El lunes que está metido Daniel, dice que mató al nazi. No, ese es muy estupendo. Yo no lo mandé. Y sí, el nazi me embarazó. Pero fue porque yo quise, él no me forzó. El morrito me pasaba y ¿sabe qué, jefa? ¡Voy a tener a mi escuincle! ¿Y qué? ¡Leti! ¡Ay, qué hija, Dios mío! ¡Pero qué hija de la chingada! ¡Toda pendeja! Ahí está, güey. Lo que aquí estaba el pinche Dani. Simón. Ven, aquí no hay nadie. Simón, güey, yo los guaché. Por esta. Pinche pato, ¿cómo eres mamón, güey? No me hagas perder el tiempo. ¿Eres o te haces, güey? Se lo dije, negro, pero dice que lo guachó a entrar. ¿Qué pinche pedo ese? Me cae la madre que los guaché a entrar, ese me cae. Otra de esas, y te la parto, güey. Ya rugiste, pero me caí de madre ese, que los guaché. Ay, pedo. Quédate aquí. Si guachas algo, tiras un pitazo, Simón. Ah, güey. ¿Cómo está, pendejo? Cálmela, venga. Órale, mi chingo, póngale. Es oportunidad para que salga hombre, se póngale. Ay, mejor luego. Cálmela, Raimundo, que trae un morrito todavía. Órale, ándale. Cálmela. Órale, mi chingo, póngale. Por el hocico, así mero. Ahora sí, pinche pato. Te va a quedar el hocico como patos, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué cachoso no! Mejor vámonos, va a venir la tira. Por eso, antes de que venga, súrtalo, mi pingua. ¡Corre, mi pingua! ¡Dale la madre! ¡Dale! ¡Vamos, dale, mi pingua! ¡Dale, mi pingua! ¡Dale, mi pingua! ¡Súrtalo!
¿Te lloraste tu primer muertito? ¿Qué es ese? ¿Te quebraste San McLean? ¿Qué, Dani? Es la neta ese. Pero ten mucho cuidado, ese. No vayas a andar de burro tirando ese rollo, ese. Porque si no, yo te quiebro, mi Dani. Jaleas. Pónese. ¿Qué, ya estuvo? Ya estuvo, Dani. ¿Qué onda? Pues una lana, ¿no? ¿Qué? ¿Cuánto va a ser, loco? 15 bolas. Iré, iré, iré. ¿Qué? Pues para las birrias ese, órale. ¿Qué? ¿Que este te alcanza? No, no, échale. Vamos, ese. ¿Qué, compa? Para las birrias, ¿no? Órale, no, pues, no, mira, amor. Nos echamos, ahí no fuese. Órale. Vamos, por las birrias. Chido. Pinche vieja, salga para rompérsela. Conmigo se jode. Y dígale a sus hijos que salgan. También para ellos tengo. Doña Romy, por favor, contrólese. Usted no se meta, padre. Ese es asunto mío. También es asunto mío. Todo lo que pasa en este barrio es mi bronca. Usted es sus misas, padre. Las misas son para vivirlas como Dios quiere. Y Dios me puso en este barrio para buscar el tornillo de la tuerca que ande perdida. Pues si quiere remediar algo, dígale a esa vieja que salga. Que no vio cómo dejaron a mi patito. ¡Casi me lo maten, padre! Pero cálmela, doña Romy, así no se arreglan estas cosas. ¿Entonces cómo? Ya, mendiga vieja. Ya bájele, yo se lo voy a decir. Le voy a poner una madriza. ¡Tú y cuántas más, chavala babosa! Ya estuvo suave, Liti, ya estuvo suave. Se están comportando como changos y no como personas. Y que me perdonen los changos. Vamos a la parroquia. ¡Ay, pero! ¡Vamos a la parroquia! Padre, si mi hijo no es ningún pandillero, ¿por qué me lo golpean así? Mire, doña Romy, no se haga. Todos conocemos al pato. Perdón, a Raúl. Bueno, padre, el hecho de que vista así no quiere decir que sea malo. No es la vestimenta, doña Romy. Son nuestros actos, nuestros hábitos los que nos transforman de buenos a malos. Por eso debería cuidar más a sus hijos, si no van a seguir los mismos pasos. Bueno, padre, los voy a cuidar, se lo prometo. Jefa, ¿me presto unos varos? No tengo. Please, luego se los retacho, jefa. Que no tengo. ¿Para qué los necesitas? Please, jefa, los necesito, ¿sí? No, todavía tengo que ir al paso a dar unos abonos y me faltan como $30. ¿Cuánto tiene, jefa? Como unos 20 o... O no, a ver, déjame ver. $10, $20, $25, es todo lo que tengo. Préstamelos, no, jefa. No, no, ¿de no, qué no, que se los pago? No, suéltalos, los necesito. Con una fregada, ¿no? Traiga acá. Ay, jefa. Jefa. Jefa.
¿Dónde sí? Hey, cero. Órale. Me toca la Gino de arriba. Aquí enseñando al Gino a hacer placazos. Órale, la de aquella. ¿Y tú qué? ¿Dónde andabas? En la grande, aplanado por quebrarme un loco, que le hizo olivo. Órale. Hey, ¿para dónde la tiras? Quiero turiquear contigo, ese. Simón, suéltala. ¿Que te quieres desafanar del barrio, ese? Sí. ¿Por qué? Cálmate, pedo. Cálmate, no le hagas al vivo. Te guacharon con el pinche tablas, ese. Vamos a hacer un business. ¿Qué business? ¿Qué, güey? ¿Te lo tengo que decir? Simón, el tablas es de otro barrio, ¿o qué? ¿Quieres traicionar? Nélese, yo guasha, no creo que... Guasha, guasha, loco. Tú sabes un resto de tranzas del barrio. Que a nosotros no nos conviene. Dale madre, sí. Yo no quiero traicionar al barrio. Vamos a poner un taller de rótulos. Simón, güey, ¿cómo ves? Te lo voy a andar creyendo, loco. Pues ese es tu pedo, ese. Ay, güey, qué morrita. Guasha, este guacho, trucha, loco, porque te puede cargar. Ay, ay. Ya me paniqueaste, Quirino. Esa sola. ¿Tú y un ride? Acá está mi rampla. ¿Qué pasó, Martita? Tú la querías ganar. Vámonos. ¿Tienes algo que decirme, hija? No. ¿Segura? Sí, ¿por qué? ¿Quién es ese muchacho? No sé, de veras, no lo conozco. Marta, no me mientas. Papá, ¿por qué no me crees? No lo conozco. ¿Qué quería? Solo quería ayudarme. Por favor, papá, no te vayas a meter en líos. Acuérdate que esos muchachos son pandilleros y peligrosos. Por eso mismo, ¿qué hacías con él? ¡Yo nada! Y por favor, papá, luego hablamos. Tengo que preparar la cena, te tienes que ir a trabajar. Es que no me gusta dejarte sola, hija. Papá, sé cuidarme. Anda, ven a ayudarme, ¿sí? Negro, tranza, ¿qué tranza? Te brinqué con el pato y Neles, ahí no estaba. ¿Qué? ¿Y la Carmela? ¿La viste? Simón, te está calmando con la Leti y la Cirila. ¿Qué pedo con la Cirila ese? ¿Está colgando? Trae una feria, se me hace que se la tumbó la jefa. Órale, ahora pues, loco, al tiro. Si vos estás al Dani, tiras un pitazo, Simón. Simón, ahora pues. ¿Dónde, Carmela? Nélese, calmado. ¿Entonces qué? ¿Vas a capear con aquello? Nel, güey, soy morra del Diamond. ¿Capeas tú? ¿Qué? ¿Y esta morra que trae? ¿Trajiste dejando? Sí. ¿Cuánto? Esto. ¿Esta madre qué? Con eso no me pagas, morra. Agarra la onda. No me pagas. Te lo parto. ¿Capeas? Simón, eso, pero no traigo más. No seas gacho, negro. Dame la otra dosis y pídeme lo que quieras. Me cae que me voy contigo. Ya, ya estuvo. No me caes ya, morra. Estás muy pisada. Ora, güey. Pásale una dosis. ¿Qué te cuesta? Pues un cacho. ¿Pero qué? Si le quieres hacer una esquina, ¿por qué no ocupas su lugar? Sí, güey. No se te vaya haciendo. ¿Y qué este? ¿No se te antojan estas? ¡Ay, güey! Tú cállate. ¿Qué onda, negro?
¿Estás por una dosis o qué? ¿Te raja? Bien, pues así Simón. Chido, Leti. Luego te lo pago. Simón, esa. Luego te digo cómo. Qué buena onda, Leti. Tú sí eres compa, me cae. Soy mi Dani. Hola, Morgan. ¿Qué onda, Dani? El negro te anda buscando. ¿Qué onda con ese güey? Ya, el cero. A la Carmela, ¿la has guachado ese? Simón, anda allá adentro, hasta el fondo, donde mismo. Anda con la Leti y la Cirila. Órale, está chido, van. Órale, lléguenle. Los vidrios, Morgan. Simón. ¿Qué onda, Carmen? ¿Qué onda, morritas? ¿No han visto mi carnala? Se fue con el negro. ¿Con el negro? Pinche Cirila, ¿cómo eres, güey? Ay, Carmela, pues es la neta. Se fue con el negro. La Leti es buena onda, Dani. Y pues me tiró un paro. Suéltela, morrita, pues qué rollo se traen. Suéltela ese... Calmado, ven ese. Neta ese. Simón. Pinche Ciril ese. ¿Qué pasa, Damon? Toriquéame, loco. Simón ese, guacha. Calmado, calmado, ven ese, yo te explico. Sí, tú quédate aquí, loco. ¿Qué onda ese? ¿No has visto a Leti? ¡Leti! ¡Eh, Leti! ¿Qué trae? ¿Qué trae, morra? ¡Órale, gánale al cantón! Dani, no te metas, no es tu pedo, capeas. ¿Cómo no me voy a meter? Por si usted es mi carnal, la pendeja. ¿O qué? ¿Piensa hacer lo mismo que hizo con el nazi? Bájale, bájale, güey. Esa bronca es entre ella y yo. Mire, mire, ya muy sácale punta ese. Simón. Esa bronca es entre ella, tú y yo, ¿cómo ves? Mira, 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 puto. Tú vamos a arreglar una tranza ese. Por lo del nazi. Y por la madriza que le pusieron al pato y al gato. Nel, loco, cero, yo ahí, capea, loco. Yo no tuve nada que ver ahí. Pero como quieras. Lo arreglamos. ¿O qué? ¿Te abres? Nel, no me abro, véngase para acá, puto. Sobres, loco. Ya, negro, ya, Dani, no se peleen, por favor. Ponle el brazo, ese, no te abras, hijo. Ya, güey. Ya, negro, voy a abrirla, ya, negro. Nosotros bateamos, ese. Nele, este güey no se va a costar con mi carnal, loco. Agarra la onda, que son un chingo, ese, vámonos. Que no tienes huevos, putano, vamos a partirle a su madre, ese güey. Ya se vieron, negro, vámonos. ¿Pasó qué? ¿Qué pedo, güey? ¡Sano! Se dieron el... ¡Sano! ¡Chigán! ¿Cómo eres atrasado? ¡Sano! ¡Sano! ¡Ya me cago!
¿Estamos aquí todos los que deberíamos estar? Tan pocos amigos tenía nuestro compa al que apodábamos el gusano. Se ha perdido una vida, un hijo de Dios, amado por Dios. Sí, así como era, así lo amaba Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Sabemos con quiénes se juntan nuestros hijos? ¿Con quiénes andan? No, ¿verdad? Y no hacemos nada. Todos somos responsables. Debemos reconocer que somos pecadores, ricos y pobres, marginados y profesionistas. Todos somos responsables. Debemos convertirnos y buscar nuestro acercamiento a Dios a través de la iglesia. Y si no podemos a través de la iglesia, acudamos y convirtamos nuestra esperanza en Dios, pidiéndole ayuda a esos grupos que existen en la tierra, que están aquí, a Narcóticos Anónimos, tenemos a Alcohólicos Anónimos, tenemos a Neuróticos Anónimos, y no vamos. Hay que ir, hay que salir de esto. Hay que buscar la esperanza al sufrimiento que tenemos. Hay que responderle a Dios. También de esa forma nos podemos convertir, para quitarnos de este sufrimiento que tenemos, de esta amargura con la que vivimos, y evitar esas muertes lamentables, esas terribles cosas que hacemos, como la que sucedió con este amado hijo de Dios. Vida, Simón. Güey, ya la choya ya me empieza a joder. Necesito de esta madre para sentirme chido. Y todo gracias a usted, abuelo. ¡Lléguele, ruco! ¡Lléguele! ¡Lléguele! Igualito que me lo hacía a mí. ¡Ya se está meando! ¿Qué le pasa? ¡Respire! ¡Respire! Yo vi que me aguantaba. Ya ni para eso sirve. ¡Respire, ruco! ¡Respire! Respire, Rujito. Respire. Lo que le agradezco un chingo es que me haya enseñado a pintar. Respire. ¿Por qué lo hizo? La Virgen Lupita. Va a salir de esto. Respire, Rujito.
No me voy a quedar en el hoyo como el gusano, Nélese. En cuanto haya un chance me desafano. Me cae de madre. Voy a cambiar mi vida. Con este ruco. Pero respire. Respire para que vea que estoy toriqueando la neta. Neta, loco, estaba bien prendida de mí la morrilla. ¿Cuál morrilla? Ay, uy, ¿y a poco no me crees? Mira, mira. Guache ese, guache. Es el pingüa, loco. Se me hace que anda bien aturrado, guache. Simón, ¿verdad? ¿Qué, güey? ¿No te pasa? Llégale ese, Simón. Aquí traigo pa' todos. Dice que toriqueó con él, ¿no? Pues yo te acompaño, usted. ¿Sí? No, gánele para el barrio. Ya cálmeme, déjale, pues, caigo al pingua. Pues eso me gustaba, ese sí. ¿El Dani? ¡Ah, Simón! Él se quebró al nazi. Yo lo guaché. ¿Qué onda, pinche pingua? ¿Qué tanto toriquea solo? ¿Con quién habla? ¿Qué onda, Morgan? ¿Qué jais? ¡Lléguele! Yo, pinche pingua, anda bien aturrado. ¿Quién se lo dio? Nadie. Nadie. Ese es mi primer atraco. Calmado. No capeo. ¿Cuál atraco? La perra del Víctor. Mire, pinche pingua, ahorita no podemos toriquear, pero en cuanto se le baje el avión, le voy a tirar un verbo, ¿eh? Así que ahorita, órale, gánele para el cantón. Yo me siento a toda madre. Me cae, voy a seguirla. Ay, ni más, ni más. Véngase, cucho. ¡No, no! Véngase. Ya llegué. ¿Dónde andabas? ¿Por qué te tardaste? Ya, jefe, no la haga de tos. Ahorita le hago el lonche. Es más, mire, el Morgan me dio unos bars. Tenga. Tenga pa' sus chelas, ya. ¿Contento, eh? Sí, es con tu vicio, ¿verdad? Ya, jefe, me la haga cansada, ¿eh? Ay, usted es alcohólico y no hay pedo, ¿sí? Ah, no es lo mismo. ¿Cómo no? Y mira, si no vas a dejar esa porquería, mejor te largas. Ay, café. Sí, mejor te largas. Pues sí. Y cuanto antes mejor, ¿sí? Cuando regrese no quiero verlos aquí ya. Pues ¿sabe qué? Sí me largo, ¿eh? Ya me tiene harto usted también de estarle manteniendo su vicio, ¿eh? Pues toma tu swinkle ya y dale de comer porque está hambriento. ¿De mi comportamiento? No tengo nada que decir, señor Ruiz. Padre, algunos de sus feligreses han venido. Dicen que parece cholo en su forma de hablar. ¿Es cierto? Algunas veces sí. Bueno, es que tengo que hacerlo. Pero existe una razón, señor obispo. ¿Cuál es? Bueno, yo pienso que para que haya una buena comunicación se necesita hablar el mismo idioma, ¿no cree? Pues sí, es cierto. En eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Pero y eso qué tiene que ver? Que para poder transmitir el mensaje a estos jóvenes del amor de Dios, es necesario hacerlo como ellos lo conciben, señor obispo. Dios no me impone formas de hablar,
y me impone formas de decir. Yo necesito acercarme a ellos, convivir más con ellos para poder entenderlos. Padre, entiendo su interés por estos jóvenes. A mí también me preocupan mucho. Mas por eso no vamos a tomar su forma de hablar, de vestirse o conducirse. No olvide que hablamos de gente inadaptada. Usted, compórtese como lo que es, un sacerdote católico, y no se extralimite. No, señor obispo, no. No me extralimito. Ni siquiera he podido tener la humildad que Dios quisiera para poder servir a los demás. La sociedad los ha marginado mucho, señor obispo, y yo siento que es mi deber, como sacerdote católico, el bienestar de ellos. Necesito ayudarlos. Su primer deber como sacerdote católico es obedecer a su iglesia. Es todo. Padre, no olvide que tenemos junta de la pastoral familiar. Simón. Dani, déjame te explico. Escúchame nada más. Hazme caso, ¿no? Bien, bien, bien. Gana el cantón, no quiero saber nada. Órale. ¿Sabes qué, carnal? Ahí te guacho. Yo, Laura. ¿Qué hubo, Dani? ¿Qué rollo? ¿Qué onda tan temprano y poniéndole esa vaina? Ya ni la haces, hombre. Simón, ¿quieres? Traigo un guato, ándale. El paso. ¿Qué onda con tu jefecito? ¿Cómo sigue? Me dijeron que se bronquearon bien gacho, ¿ah? Me corrió del cantón, pero no hay pedo ese. ¿Cómo que no hay pedo? Palabra, ¿quieres tu cinta? Simón, ¿cuánto es? 15 mil. Nel, güey, ya son 20 mil. Puta, no la hago. Dame un paro, ¿sí? 15 mil, ándale. Yo te los pago. Ya sabes. ¿Qué pues, Laura? Usted sabe que eso no va conmigo. Landa no está haciendo, es por ahí. Yo le hago un paro, conmigo no hay bronca, yo soy su compa. Pero ¿sabe qué? Ya párale. Hazlo por ti, por tu chavito. Sí, sí. Esta Laura, pasa la cigarra, ¿no? Órale, Simón, que sea un poco. Lele, pírele, órale. Nos guachamos, Laura. Ey, Dani. Gracias. ¿Qué onda, compa? ¿Qué tranza? ¿Qué onda, ese? ¿Qué onda, Carmela? Busco al Dani ese. ¿No lo has guachado? Simón, ese se fue al FAM. Parece que ahí se iba el Chuco. Se me anda escondiendo. Ese vato es bien zarro. ¿Y tú con quién la giras? ¿Por qué, Quirino? Mira, yo no sé qué bronca traigas con el Dani ese, pero esa bronca es de ustedes. Arréglenla, Simón. Ese güey se quebró mi primo ese. Y yo me lo voy a llevar. Quirino, agarra la onda, loco. Esa bronca de ustedes, búscalo y arréglala. Simón. Simón, sí lo voy a arreglar ese. ¿Qué, Carmela? ¿Qué con el negro? ¿Qué? ¿De qué? No capeo. No, pero no más digo. ¿Dices qué, güey? Ya suéltala. Y aguas con la Carmela ese, ¿eh? Te lo advierto, no quieras pasarte de vivo ese. Pregúntale a la Carmela ese, ella te lo puede decir. Mira, mira, güey, a mí no me embarres. El negro y tú están caldeados por lo del nazi. Él era su primo, ¿y qué? Yo no tengo que ver. Agarra la onda ese. Soy morra de un jainito, de uno. Vente, Daimon. Oye, Laura, ¿no has visto a la pelos? Nel, la estoy calmando. ¿Ustedes qué onda? Pídenle, órale. ¿Están bien? Lupe, pídenle al cantón. Ahora su jefita la anda buscando. Simón, esa, ya nos vamos. Esa Laura, ya nos vamos. Y a ver si me paga lo que me debes, ¿eh? Simón. Oye, guamá, ¿no quieres? No la hago. Oye, Laura, ¿por qué le haces a madre a mi canalita? Nel, no me venga con esas mamadas.
aquí a la compra. ¿Qué? ¿Ya le entraste a la clica o le sacas? Nel, no ha habido chance. Toca hasta hablar con el Morgan y el Dani. Ya va. Mañana toriqueo con ellos. Dale, ya llegó la Pelos. Dele Pelos, venga. Entrela a su vicio. Tapete, no le vamos a hacer nada. Solo toriquear. Mamacita, estás como quieres. Te acompaño. Muchachos, por favor, no les he dado motivos. Nel, pero sí para que seas mi morrita. Por favor, no les entiendo nada. ¿Qué? ¿Muy bule? ¿Qué hubo a todos? ¿Anda Quirino que me andas buscando ese? Simón, ese, ¿qué puedo contigo? Tengo algo que arreglar, güey. Pues tú dices. ¿Qué onda, morrita? ¿La están molestando? Dale, desafánese. Váyase. ¿Qué? ¿Ahora la vas a defender? A ti también te gusta, loco. Que si nos la pasamos y luego arreglamos la bronca ese. Váyase, que le caigo. Que te hablaste a mi primo, loco. Pero yo te la voy a partir ese. Mira, Quirino, tu primo se lo buscó ese. No tengo nada que ver contigo, loco. Pero como quieras, te atoramos. ¡Hombre, Quirino! ¡Te mueves, te quiebro! ¿Por la espalda, loco? ¡Monzarro! ¿Y tú qué ibas a hacer? Mire, yo limpio. ¿Qué? ¿Dónde están los de la bronca? Cero. Ah, Simón, los de la bronca. Mire, es uno negro y uno trae un tandito. Se fueron para allá. Órale, órale. ¿Qué hubo, morrita? ¿Qué hay? ¿La permite? No, pásale. ¿Por qué hablas así? ¿Cómo? No sé, no les entiendo. ¿Tú eres cholo? No. Bueno. Pues sí, ¿por qué? ¿Eres o no eres? Simón, yo soy. Oye, ¿qué onda? ¿Te molestaron los vatos estos? ¿Te refieres a tus amigos? Simón. No precisamente, pero la verdad, me dan miedo. Dicen que son malos. Ah, no te agüites. Esos vatos yo los tengo controlados. Tal vez, pero me dan miedo. Tú... ¿Yo también te da miedo? No, quiero decir, tú pareces diferente. A pesar de que vistes y actúas como ellos. ¿Tú eres el jefe? La neta. No, pero sí me entonaría ser. Pues es bien chido. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Porque mira, así puedes aliviar al barrio, a las morritas, a los chavitos. Por la clica. ¿Pero cómo? Pues, ¿cómo te diré? No sé cómo toriquearte. Buenas tardes, señor. Vete, Marta. Sí, papá. Hasta luego, con permiso. Usted hágame favor de retirarse. Simón. ¿Quién es ese? Papá, fuiste grosero. Contéstame. ¿Quién es? Un amigo. ¿Un amigo? ¡Un cholo! Papá, yo vivo aquí y todos son cholos. Bueno, no todos. Pero no todos son malos. Este chico parece distinto. No todos son malos. Hay unos peores. Todos son malos, hijita. Lo tienen en la sangre. Papá, no hables así. Suena ridículo. Ridículo. ¿Y
Ya estás actuando igual que ellos, fíjate nada. ¡Sí, papá! Chule. Hola. ¿Qué nos va a echar al Daimon? Ahorita regresa. Puta, la neta ni cómo ayudarlos a estos hijos de su querido. Está cabrón. Cuánto desmadre. Creo que el padre Higo y mi jefita tienen razón. Esto está patas para arriba. Mira, mira, pues ahí estás. Yo me cuenta. ¿Qué? ¿A poco te asustas? ¿Cómo crees? Oye, Daimon. Este güey aguanta. En él no hay pedo. Si no me meto con nadie, no hay fijón. ¿Qué onda, ese? Pues, ¿qué puedes hacer? ¿Qué onda con la Carmela, loco? ¿Qué onda, Demo? Qué bueno que llegaste, ese. Te andaba buscando, loco. Simón, ese, pero pues aquí. Simón, estaba toriqueando con la Carmela, le estaba preguntando por ti. ¿Era Carmela? Cirol, te le dije que ya venías. No, oye, ese, tengo algo bien importante que toriquearte, loco. Pero, pues, ¿aquí qué puedes, ese? ¿Y la Carmela qué onda, ese? Pues, era que termine de bañarse. Pero, pues, loco, tan cuerada, ese, pues, ¿qué onda? Mira, oye, sí, y todita, loco. Ay, yo no me agüito, ese. ¿Tú te agüitas? Pues, ¿cómo te vas a agüitar, ese? Si estás bochando chido, ese. ¿Y usted qué onda, morrita? Oye, ya vámonos, ese. Mira, mijita, yo te comprendo. Yo sé que tú eres joven, necesitas amistades. Pero también compréndeme a mi hija. Lo único que quiero es tu felicidad, tu bienestar. El hecho de haber venido para acá ya para mí fue un sacrificio. Sobre todo el haber perdido a tu mamacita y a tu abuela. No sabes por lo que tuve que pasar. Creí que no lo podría superar, hija. Y ahora no me queda nada más que tú, mijita. Papá, te hace daño recordar eso. Y no me vas a perder. Vamos a luchar igual que hace un año. Yo todavía recuerdo cómo se cae la casa. Como el temblor nos arrebató a mi madre y a mi abuelo. Pero nos repondremos, papá. No te preocupes. Ese pelos ando seco, ese, pero pide el Dani. ¿Qué? ¿Me aliviana? Vete para acá, pelos. Mire, pelos, se le va a secar el coco. ¿Qué pasa si se me seca? ¿Cómo que qué pasa? Se pone estúpida, no piensa, no razona, un chorro de madres. Qué chido. Yo ya ni quiero pensar. Y mejor idiota ese. ¿Qué es lo que me pasa? Siempre traigo hambre. A mi jefita ni la veo. Siempre anda bien peda. ¿Qué, mi pelos? ¿Y su carnalito dónde lo dejó ese? ¿Qué, también le pone? El carnal. A mi carnalillo lo ando buscando. ¿No lo han guachado? ¿Tú lo has visto? Nel, ese. Ya, ándale al cantón, pírenle al cantón, ándale pelos. Nosotros vamos a ir al town a traer unos burritos para que refines. ¿De qué los quieres? De huevos, ese. Voy a echarle muchos huevos. ¿Usted la agarra, David? Oh, que no, no sea aferrada. ¿Qué? ¿A poco tú no le pones? Nel, yo no le hago estas vainas. ¿Y tú, Diamond? Pues, ay, de vez en cuando, mi pelos, pero... Pues tú estás bien chavito, ese, qué mala onda.
¿Tú qué onda, güey? ¿Qué me vas a decir? Ese, pues, vamos pues, ¿no? ¿De qué? Ah, Simón, es que conocí una morrita. Pero después te platico. Esto es más importante, sí. Del camino te explico, loco, vente. Vamos, pelitos. Ciro. ¡Ey! ¡No se te han olvidado los burros! ¡Te agüites! ¿Qué hubo, güey? Chido ese, ¿vas a tu cantón? ¡Nel! ¡Presta 5 varos, largo! ¡Nel, cero, ese! Ahora tú, ese, préstale 5 varos. Paso. ¿Qué, mi guama? ¿Anda quebrado? Cirol, es para echarme un taco en la hamburguesa. ¿Qué pasó, mi chavo? Vaya, yo nomás traigo lo de un caguamón y este ya se va a acabar. Ahora, láncese por la otra. Simón, nomás con Chuy no quiere vendérmelas. Dígale a ese ruco que no se abra. ¿Qué, pingüe? Hágale un paro. Va, ayúdele. ¿Ya vas? Simón. Hágale un paro. Va, ayúdele. ¿Ya vas? Simón. Guama. Ven, güey. Oye, güey, ¿dónde irías si no te hubiera hablado? He chichado. No, güey. Está loco, tú también. ¿Qué, Pedro? ¿Para dónde la tira? Por lo que sé, nunca hemos emparentado. Y menos tratándose de mi hija. Mira, Ruco, me vale lo que piensa. Me gusta su hija para que sea mi morrita. ¿Cómo la ve? No entiendo lo que dice. Pero si es lo que pienso, le advierto. La mira, me advierte. Que usted está muy ruco para ponerse las patadas. Pues sí, pero no tanto pues, para dejar que un baboso ande con mi hija. ¿Qué? ¿Cómo la ven? ¿No se llama mono? ¿Qué? ¿Muy salsa? Pues para pronto. ¿Qué pasó? ¿Me lastimó? No, estos cabrones montoneros. Sáquese, ¿cuáles montoneros? Eso le pasa por pasarse vivo. Yo vi todo. Te crees muy valiente. Pues para que no te quedes con las ganas y vamos a ver si como roca duermes, ¡séntale! Nel, yo no me pongo con rujitos. ¿Y usted? Cuídame bien a su hija. Ya abriste, porque sabes que conmigo te topas. ¿Qué? ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? ¡Éntrale! Ya, gánele, ¿o qué? Vámonos. Déjale, porte su madre. Vámonos, Damián. Vámonos. ¿Qué, Laura? ¿Vámonos o qué? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué traes? Pues quiero contigo, ¿cómo la ves? Mi madre, ¿qué? Ándale, güey. Me gano, pero contigo, ¿cómo ves? Contigo ni madre, güey. Estás loco tú. Sí, Laura, te estoy hablando. Dame caso. Ay, güey. Te llenaste de ganado esta. Mira nada más la cara. Te jodieron gacho, me cae. Es lo de menos, Mileti. Las fregas que me arrimaron. Dale a Chuy para que te reanime. ¡No jodas, está muy fría! Ah, pues sí, está muy fría. Ahorita te la caliento, pobrecita. Remigia, ábrele a la caliente. ¿A la caliente, segura? Pues claro, esta perra quiere la caliente. ¡No! ¡No! Y esa morra, la caliente, me la voy a cobrar. ¿Ya sé de qué barrio es? Celina, necesito que me hagas un paro. Simón, te la debo y se paga. Que mira, ya estoy por parir y pues, dile a tu jefa, ¿no? Ya fue partera. Sí, Leti. ¿Para cuándo? La pinche chivo. ¿Qué, Laura? ¿Un toque? Cállale, güey. ¿Qué onda, chivo? ¿Qué? No baje bandera, güey. Yo no fui, güey. ¡Ay, güey! Cálmate, güey.
Esto le va a pasar al que se quiera pasar de vivo, ¿eh? ¡Capen! ¿Y tú, pinche chivo? Para la próxima te carga, güey, ¿eh? ¡La agarraste drogada! Pero supo quién fue. Y a quien se le acerque le va a pasar lo mismo. La Laura es mi morra. ¿Estamos? Simones, estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo, párale. Ya estuvo. Ven para acá, pingua. Venga, mi pingua. Se ve que ahora sí se la apartó de aquella, ese. Pues ya va a ser del barrio. Pero tiene que hacer lo que yo le diga, Simón. No, Simón, tú eres el jefe. Tú eres el Maclean. ¿Y usted, guama? Se ve que sabe tirar trompo. ¿Dónde aprendió eso? Ahí, en el centro social. Estaba en karate. Órale, pues, chido. Pues ya son del barrio los dos, ese. Simón, capeo, cama. ¿Capeas? Sí, don, capeo. Gánele, pues. Ándale, mijita. Ándale, puja. Espérate. Tienes que contar hasta tres y respiras profundo y luego pujas. Una, dos, tres, respira. Ahora, empuja de nuevo otra vez. Si puedes, mi amor, si puedes. ¿Qué onda ese que me andas buscando, negro? Pero ¿sabes qué? Pírale, negro. Porque aquí no cabemos. Tú te vas y yo me quedo, loco. Ayúdame, Leti, ayúdame. No me estás ayudando nada. Puja, por favor. Hija, pásame las tijeras, pero no las vayas a agarrar porque están esterilizadas. Otra vez lo mismo. Aguanta la respiración, aguántala y luego pujas. Chato, no quiero tener problemas con esos jóvenes. Sí, lo sé. Por eso no es prudente amenazarlos. Son rechazados, se sienten marginados. No hay nadie que haga algo por ellos. Chato, pero mire cómo se visten, cómo hablan. No se les entiende nada. Yo no veo la manera de comunicarse con ellos. También son agresivos, roban, se drogan. Algunos son malvivientes, pero hay talento en muchos de ellos. Yo creo que no deben de cambiar su identidad, solo su actitud. Pero resulta que se trata de mi hija. Y por ella soy capaz de todo, Chato. Bueno, señor, si no hay manera de convencerlo, de hablar, ¿qué le puedo decir? Puro producto para morrita. Otro cholito más, ¿cómo no? El cholito ni que nada. A ver, presta para acá. Hombre. Ni lo sabes cargar. Ay, chiquito, vengo. A ver, préstamelo, ñe. Ay, claro, ¿sí? Padre. A ver, estas cositas chiquititas, miren nada más. Miren estas cositas chiquitas, bonitas. Ay, Daniel, no cambias. Oye, Leti, a este chavalito ya hay que llevarlo a bautizar para que sea un hijo de Dios y no un hijo de la guayaba, ¿eh? Yo lo traje al mundo, así que yo soy de la madrina, ¿eh? Sí. ¿Y yo al padrino? Pues, ¿cómo no? ¡Canso, espérame! Padre, encontramos en el kiosco al negro bien tieso. Se lo filerearon gacho. Llévame.
Ustedes no me pueden acompañar. Quédense. Ahorita regreso. Sí, padre. Sí, padre. Desgraciadamente lo conozco. Pude haber hecho algo. ¿Cómo dice? Nada, hablaba solo. ¿Conoce a sus familiares? No. Este joven es de otro barrio. Ocasionalmente venía por aquí. Le decían el negro. También tiene otro hermano que le llaman el Quirino. Es todo lo que sé. Sí, ya no lo habían reportado. Si lo necesitamos, nos comunicamos con usted, padre. Está bien. Está bien, súbanlos. Vámonos, pareja. Noveno, segundo. Vámonos. ¿Dónde, compa? ¿Qué, Quirino? ¿Qué, Quirino? ¿Qué tranza? No vas a hacer nada. Ese vato es un zarro. Agarra la onda. Se quebró tu carnal y a tu primo. ¿Qué, Quirino? ¿Hay que llegarles o qué? ¿Te abres? La neta, Quirino. La raza piensa que le sacas al parche, ese. No mames, chivo. ¿Cuándo guacho con mábrese? Por eso. Cántale un tiro a ese güey, ¿o qué? Se siente McLean del barrio. ¿O te faltan estos? Ese vato es cadáver, loco. Cuenten con eso. A los guacho. Padre, padre, ¿qué cree? Viene el señor obispo. ¿El señor obispo? Chihuahua. Vamos, recoge todo esto. Pronto, apúrate. Apúrate. Buenas tardes, padre Rentería. ¿Trabajando? Sí, pues hay mucho trabajo, señor obispo. ¿Mi ayuda? ¿Yo? El sacristán. ¿Yo? Ayúdame, sí, llévate esto, por favor. ¿Al templo? Al templo. Siéntese, por favor. Creo que la última vez que hablamos fui claro. Y veo que su comportamiento no ha cambiado. ¿Qué es lo que quiere que cambie, señor obispo? Lo que quisiera cambiar es a estos jóvenes. No veo nada malo en ello. Otras agrupaciones hasta albergues tienen para tratar de sacarlos del alcoholismo y la drogadicción. No veo por qué no hacerlo nosotros, señor obispo. Todo eso está bien, mas no es a eso a lo que he venido. Su conducta es la que me preocupa. ¿Mi conducta? No creo que me haya salido de las reglas que marca la iglesia, señor obispo. Padre, siento mucho lo que voy a decirle, pero hay muchas quejas de usted por algunos de sus feligreses. En el fondo está bien, está trayendo jóvenes a la iglesia, pero la forma... Padre, necesito que cuide más su imagen. Hasta luego. Dios mío, resuélveme esta bronca. Locos, cáiganle. Tranza, Quirino. ¿Qué onda, Quirino? 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 ¿Qué
¿Qué, Quirino? ¿Ya la pensaste? ¿Ya le cantaste el tiro? Algo mejor ese. ¿Qué? Pues suéltala, ¿no? Ese vato anda loquito por la Marta y se va a joder. Yo me voy a comer la torta y como ven, eso le va a oler. ¿Y qué? ¿Eso qué? Ese vato ahora sí va a dar la cara y no se la va a acabar. Júntate a la raza. Bueno, guacho. Papá, hoy no me dio tiempo de hacerte de cenar. Vas a tener que llegar a comer allá a la maquila. Ay, mijita, ya no venden más que burritos. Pero no te apures, ni modo, ni modo. Gracias, papi. Es que no me ha ido muy bien en la escuela. Como que el inglés no se me dio, papá. Pero vas a ver que si sales bien, hijita, tú eres inteligente. Esfuérzate tantito. Le cuídate mucho. Sí, papi, no te preocupes. Makes this the only place in the world where you get instant auto, life, and health insurance quotes from 375 top-rated companies. Quotesmith.com. QUOTESMITH.com. Instant auto, life, and health quotes. Search the insurance market. ¿Te gustó? Yo sé que sí. Ya sabes, cuando quieras más, más me llamas. ¿Sabes? No le digas a nadie, mija. ¿Quieres a tu jefito, va? No, vas a decir que a tu jefe le pase algo. Simón, ahí la vemos, mija. Chido. ¿Qué pasó, mi flojita? ¿Se le pegaron las sábanas a mi reina? Perdón, papá, me quedé dormida. Es que me desvelé viendo tele. Oye, mijita, ¿estás llorando? No, papá, no es nada. Oye, ¿y qué te pasó? Nada, papá, me pegué limpiando, eso es todo. Solo que estaba recordando a mamá y a la abuela. Pero estoy bien, no te preocupes, papá. ¿Quieres desayunar? No, mijita, tomé café antes de venir para acá. Ah, pero yo te voy a hacer de desayunar a ti. ¿Tú, papá? Yo te voy a hacer de desayunar. Cuando estabas chiquita yo te hacía tu comidita, hija. Está bien, ¿qué me vas a hacer? Eso es una sorpresa, pero va a ser algo delicioso, ¿eh? Se me queda aquí, desayuna bien, y después vamos al médico para que vea esto, ¿eh, mijita? Sí, papá. Mande, no se me mueva, ¿eh? Mira nada más, mira nomás cómo andas, chavala.
¿Ya comiste? No traigo hambre. Tienes que refinar. Pero como andas bien pasada, por eso no te da hambre. ¿Y tu jefa? Ay, en el cantón. Hoy no fue al jale y está bien cruda. No llegó bien peda. No digas eso. Pues, ¿cómo entonces? Nada más di que llegó tomada. Vamos a tu casa. No, padre. Si mi jefita sabe que hablé con usted, me va a volver a pegar. Yo me encargo de que no te vuelva a pegar. Acompáñame. Ay, mijita, ¿por qué te levantaste? Que yo no quería estar en la cama, papá. Ay, qué rico. ¿Te ayuda? No. Usted siéntese, André. Oye, Marta, ¿qué tienes, Ay, papá. Solo que no puedo evitar recordar. Mira, mijita, la vida es dura y a veces nos presenta su peor cara. Por eso debemos tener valor para enfrentarla, para luchar, para salir bien librados de todo. ¿Bien librados? No sé, papá. A veces no entiendo. ¿Cómo que no me entiendes, hijita? Mira, es cosa de luchar, siempre ir adelante a pesar de todos los obstáculos. Luchar, luchar. Tienes razón, papá. Seré fuerte para salir de esto. ¿De esta? Oye, ¿en qué estás pensando, hija? Nada, papá. A ver, Cas, vete a descansar. Mira la hora, ya son las 12. Cuídese mucho, ¿eh? Sí, papá. Gracias, querido. Y coma bien. Sí, gracias. ¿Me levantas a las 6, mijita? Sí, papi. Lucy, te conozco desde bien chavalilla. Me da mucho gusto que ya no andes de pandillera ni de bronquera. Sí, padre. ¿Hace como un año? Sí. ¿Y ahora qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿En qué te la rifas? Trabajo en la maquila. Veo que has descuidado a tus hijos, que no les pones atención. Ya le fue con el chisme esta mocosa. No me vino con el chisme. ¿Qué no ves que está bien pasada? Padre, yo no puedo estar haciendo todo, trabajar, cuidarla. ¿Y el otro chavalo que tienes? El chavalo este, el mocoso, ¿cómo se llama este, el Guama? Veo que se junta con los muchachos del barrio y eso no le deja nada bueno. ¿Qué no va a la escuela? Sí, padre, pero al mocoso le encanta andar de vago. Mira, Lucy, los niños andan así porque les falta atención. ¿Qué ejemplo les das? Padre, me salí de la clica. ¿Qué más quiere? Quiero que les des amor. Quiero que te acerques a Dios y reconozcas el gran daño que no solamente te haces a ti, sino a los que te rodean. Yo también he sido alcohólico. En mi juventud fui tirilón. Yo he encontrado a Dios. En mi búsqueda, en mi desesperación, lo encontré. Tú también necesitas buscar ayuda. Los alcohólicos matamos el amor, la esperanza y las ilusiones de nuestros hijos. Calmado. Cálmese ya, padre. Ya no salga con esos rollos ni toriqueos. Yo y mi Lucy sabemos cómo hacerle con los chavos. Y chido por traer mi pelos. Pelos y no cerebro es lo que te sobra en esa cabezota. La pelos. Esta niña se llama Lorena. ¿No entiende que también eso les afecta? Válgame Dios. Bueno, yo me voy. Ustedes se van a arrepentir de esto. Ojalá y piensen y se arrepientan de estas cosas. Me voy. Chido. ¿No ves? Volve por ahí. Thank you.
Hoy te conocí y no he dejado de pensar en ti. Mira, Quirino, olvídalo el otro día. Yo sé que puedes cambiar, tienes potencial. Lo único que necesitas es, por supuesto, poner algo de tu parte y alguien que te ayude. No, pues eso el vos no sé. Mira, tú tienes talento. A mí solamente déjame enseñarte a usar los puños. ¿Qué le pasa, Cheto? Yo sé usarlos. Ah, no, mi hijo. Algo que te deje dinero, que te finque un futuro. No desperdices así tu vida, muchacho. ¿Y qué tengo que hacer? Pues, no lo tomes a mal, pero yo creo que lo primero que tienes que hacer es cortar a tus compas. ¿Qué le pasa, Cheto? Yo a mis compas no los dejo. Capea, y es lo guacho porque voy a chuco. Mira, peleas en la calle cualquiera. No te puedo enseñar un oficio. ¿Qué pierdes? ¡Piénsalo! Sí, Pato, vamos pa' Chuco. Mérese, voy con la jefa del town. Órale, los guachos. Órese. Quirino, que te pisaste la Marta. ¿Qué hice? Andan tirando el verbo de que te la despintaste, ese. Mérese, yo no fui. Pues entonces se te adelantaron, porque esa morrita dicen que ya perdió su sentadito. Sí. Ahí los guachos, ¿verdad? Órese. Adelante. Buenas, padre. Buenas, don Damián. Padre, mira, Martita la veo muy rara y no sé, me tiene muy preocupado. ¿Y qué cree que sea, don Damián? Pues, no sé, realmente, padre, no me dice nada. ¿No estará enferma? No, no es eso, padre. Mire, ayer la vi llorando. Lo único que me dice es que extraña mucho a su abuelita y a su mamá. Bueno, eso es natural, don Damián. ¿No será que Marta está enamorada y usted está viendo moros con Tranchetti? No, padre, no, no es eso. Oiga, quiero que me ayude, padre. Usted como su confesor, hable con ella, padre. Bueno, como su confesor no le puedo ayudar, don Damián. Pero como amigo puedo hablar con ella, veré qué puedo hacer. Gracias, padre. Queda bien. Mi vida tiene otro sentido, ¿por qué estás tú? Yo no sé por qué. ¿Entonces le molesta que le ayude? No, no me molesta. Tampoco me puede ayudar. Oiga, Daniel, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es así? Me parece que no encaja con esa vida que lleva. Pues es que yo crecí en el barrio y la neta, pues no conozco otro rollo. Y escuela, pues, me gustó. Pero esa no es excusa, Daniel. Algún día se va a casar y ¿qué es lo que va a ofrecer? ¿Ofrecer? El cero, pues yo nunca he pensado en esa vaina. Oiga, pues ¿cómo tirarle el rollo? Mire, ¿usted cree que usted y yo, Marta? Hombre, tíreme al león, no se crea. ¿Usted y yo qué, Daniel? Dígame. Ahí está el rollo, ya ve. Siempre que quiero toriquear bien con usted. Con que quiero toriquear bien con usted. Con ninguna morrita me abro. Y con usted, putz, me cuesta un chingo. Oiga, si quiere que seamos amigos, primero deje de hablar así. Pues es que así hablo yo, Marta. ¿Qué? ¿Quieres ser mi jaina? Iri, pues ¿qué dije? Mi vida tiene otro sentido.
que estás tú. Oh, mi nena. No, Barney, sigue sonando. Para el centro. ¿Qué pasó? Pues ¿quién se les murió, sí? Dani, por ahí andan toriqueando que el Quirino forzó a la Marta. Mire, pues ¿de qué estás hablando, ese? ¿Cómo que la forzó? No te entiendo, loco. Pues eso, que la violó, güey. Y hace unos días me contó que se habían metido a su casa. Pues si la agüeche ahorita y no me toriqueó nada. ¿Por qué se lo habría de decir? El Chivo asegura que fue el Quirino. ¿El Quirino? Ese cabrón, loco. Que dijo que si le tiraron que fuera a la fuerza y pues... ¿Y qué? ¡Suelta la sopa! Pues Simón, loco. Que la pisó. Órale, sí. Ese güey ya se lo cargó. Eso, qué horror. El Quirino, loco, me las va a pagar, ese. Dani, calmado, ese. Cálmele, ese. Don Damián, buenas noches. Buenas noches, doña Ermita. Perdone que la moleste, pero ando buscando a mi hija. ¿No la han visto por acá? No, para nada. ¿Y tú, Zulema, no has visto a Marta? Don Damián la anda buscando. No. Pero en la tarde oí que iba a un laboratorio. ¿Un laboratorio? Pásele, don Damián, no lo vamos a morder. Ándele, pásele. Buenas noches. Buenas noches, don Damián. Se tomó un cafecito, ¿verdad? ¿Qué onda, chato? ¿No has guachado al Quirino ese? No. Vengo a buscarlo porque vamos a ir al gimnasio. ¿A cuál gimnasio? Ese güey se va a ir para el infierno, loco. Mira, mira. ¿Pues qué pasó? Le ganaron con la morra ese, pero a la mala. Daimondín, la neta, ese. Lo que pasa es que el Quirino se violó a la Marta, ese. ¿Marta? ¿La hija de Damián? Quirino. Ese güey me va a oír. El chato. Esa bronca es conmigo. El Quirino hoy se muere, ese. Nel, mi Dani, ponle una madriza si quieres, ese, no te comprometas, ese. Ya serían tres. ¿Tres? ¿Cuáles tres? Bueno, pues, ¿de qué hablan ustedes, hombre? Ah, no le hagas caso. Lo que pasa es que el Diamond anda bien pasado. Está cotorreando nomás, hombre. Pasado madres, ese, pues, si es un resto que ni la fumo, loco. Era, no la fumas. Lo creo que no te conoces, ese, vámonos. La verdad es que no sé cómo hablar con ella, no nos entendemos. Ay, comadre, no se preocupe. Ya ve lo que le pasa a mi hija Lucy con la pelos. ¿Y yo cómo crees que estoy con estos que se meten en cada lío? Ya ves, el pingo anda juntándose con los cholos. Y me dijeron que el otro día andaba pero bien drogado. Me desespero tanto. Ay, don Damián, usted qué suerte. Qué suerte ha tenido con Martita, que es una chica que estudia. Y que se nota a leguas que lo quiere y que lo cuida mucho. Pues sí. Gracias a Dios, mi hija nunca me ha dado problemas. Desde que murió su madre, ella ha sido la única razón de mi vida. Qué tragedia, ¿verdad? Yo también me vine después de lo del terremoto. Lo bueno es que aquí encontré una plaza en el seguro y me quedé. Horrible. Yo también perdí parientes y amigos. Oiga, como que ya se está haciendo tarde, ¿no? ¿Dice que Marta se fue con Daniel? Sí, me dijeron que habían agarrado una rutera al centro. Pues solo que la haya acompañado, ¿verdad? Pero pues está bien, hay muchos vagos que le podrían hacer algo, ¿no cree? Bonita compañía. ¿Cómo dice? No, nada. Muchas gracias por el café. Ah, por favor, si llega mi hija, díganle que fui por unas hamburguesas para cenar. Perdón, ¿conocen ustedes al Pato? Sí, ¿cómo no? Es hijo de doña Tuercas, ¿por qué?
porque él fue el que me dijo que se iba con Daniel al centro. Disculpen, otra pregunta. ¿Por qué le dicen las tuercas? Pues porque en cualquier tornillo se enrosca. Gracias. Lo acompaño, don Damián. ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, hombre! Ah, esto. Oye. Pásale siquiera. Pues qué noche, ¿dónde andabas? ¿Te cantaste? ¿Qué era una bronca eso, Tom? Sí, ya sé qué clase de bronca. ¿Qué sabe? Marta. Yo no fui. Para mí que fue el Dani y me tienen ya la culpa. Pues el Dani te anda buscando, Quirino. Qué imbécil fui al pensar que ibas a cambiar. Sigue siendo lo que siempre ha sido. Vil basura. Cálmela, chato, no me hagas encabronar. Si no te estoy haciendo encabronar. ¿Sabes por qué? Porque soy yo el que está encabronado. Cálmela, chato, cálmela. ¿Cálmela? ¿Cálmela? ¿Cálmela tú? Como dicen ustedes, ¡bórrele, sí! ¡Bórrele! ¡Pero ya! ¡Cálmela, chato! ¿Qué pedo? ¡Éntrale! ¡Éntrale! Buenas. Señor, ando buscando a mi hija Marta. Me dijeron que está con el padre Ivo. Sí, señor, ahí está. Bueno, ¿y dónde está el padre? Aquí en la oficina, pásele. Gracias. ¿Pero logró violarte? Sí, no pude evitarlo. ¿Quién te violó? ¿Quién? Cálmese, don Damián. Si ella no es culpable. No es culpable. Y no pudiste hacer nada, idiota. ¡Papá! Ella no pudo defenderse. ¡Cállese! No pudiste hacer nada. No pudiste cerrar las piernas, idiota. Lo que pasa es que mi hija es una... ¡No! ¡No lo soy! Perdón, no sé por qué lo hice. No, mijita. A mí es al que me debes perdonar. Te lastimaron mucho. Pero lo que tú ibas a decirme me hubiera lastimado mucho más. Pero el que le hizo eso a mi hija me lo va a pagar, padre. No, don Damián. Eso no está bien. Debemos aceptar las consecuencias. No, papá. Estoy embarazada. Estamos resultados. Ya duérmete, mocoso. Chino, mocoso, duérmete. Chino. Ya duérmete, mocoso. Chino, mocoso, duérmete. ¡Duérmete! Marta, ¿puedo torquear contigo? No, por favor, no he dicho nada, se lo juro.
calor, don Damián, este sí es calor. Y calor del bueno, para que vean. Nada que llueve, hombre, nada que. Cálmela, morrita, no grites. No, cálmela. Por favor, no he dicho nada. Cálmela. No he dicho nada. Que no... Déjala, desgraciado. Pare su carro, Rufo. No le voy a hacer nada, solo. Mírese, no quiero romperle la madre. Cálmela. Sí, papá, vámonos, no me estaba haciendo nada, papá. ¿Cómo que no te estaba haciendo nada? Si lo estoy viendo todo. A mí se me hace que este desgraciado fue el que te violó. Mi madre, yo no fui. Por eso quiero aclarar ese pedo, qué fácil. No, papá, él no fue. Váyase, por favor, no, váyase. No, no defiendas, este cabrón va a pagar las que debe. Te voy a matar, infeliz. No se le va haciendo, pinche ruco. Tenga para que el ruco... No. Papá, despierta, papá. Papá. ¿Y así serás bueno? No se meta, Choto. Esta es mi bronca. Te equivocas, vato. Porque ahora también es mía. ¿Qué? ¿Cómo la ves? Mejor me voy. Con usted no hay pedo. ¿Estamos? ¿Estamos? Te abriste. No sabía. No, si peleas callejeras y con indefensos. Cualquiera. Mira, mariquita. No me abro. Solo quería aclarar que yo no fui. Yo no la violé. Y le voy a demostrar que quiero cambiar. Solo un asustito y después al gimnasio. ¡Don Damián! ¡Don Damián! ¡Papá! ¡Don Damián! ¡Papá! Don Damián, yo creo que ese muchacho no es el culpable. No lo defienda, Chato. Estoy seguro que ese desgraciado es el culpable, claro. Nomás que esta no sé por qué no me lo quiere decir. No, papá. No puedo asegurarlo. Estaba muy oscuro y aparte me golpeó. Bueno, pues entonces lo mejor es ir con la policía y... No, Chato. Mira, mijita, no me lo tomes a mal. Pero esto no se va a quedar así. Que usted no lo defienda. Usted lo defiende porque cree que ese desgraciado vago va a llegar a ser un boxeador. Se equivoca. Si él es culpable, que pague por lo que hizo. Con el chisme de lo que hiciste, Liliana. ¿Cuál chisme? Sí. Fui y le di en su madre a esa vieja. ¿A poco me iba a quedar así? ¡No, hombre! ¿Pero es que no entiendes? Acabas de salir del tribunal y se enteran de lo que hiciste. No te la vas a acabar. Hija, por favor, ya deja esas cosas. Mira, muchacha, tu mamá tiene razón. Ve a Leti, con un bebé que ni siquiera tiene padre. Y Daniel, que se ha metido en cada lío. Yo estoy tan preocupada. Oye, Cirila, ya vámonos. Tenemos que ver a los cuates. Hoy le van a cantar el tiro a los de la 9. No, ¿cuáles cuates? ¿Cuáles cuates? Mira tú cómo andas, niña, ¿eh? Mejor te deberías ir a tu casa ahora y tú ni pienses que vas a salir. Ay, sí, no me vaya quedando. Vamos, pero... Haz caso, muchacha. Te vas a meter en un lío gordo. Me vale. A mí vámonos. También. Vámonos. ¿Qué, chivo? ¿Tú andas tirando el rollo que huele a la Marta ese? De él, güey. ¿Quién te dijo? Todos, güey. ¿Qué onda, chivo? Cántame la neta. ¿De dónde sacaste esa mamada ese? ¿Tú fuiste el que dijo o qué? ¿Y se te olvidó? Ahora caigo. ¿Tú estabas? De él, güey. Yo no fui. ¿Qué, loco? Yo no dije que fueras tú. ¿Sabes qué? Sí fui yo. ¿Pinche vieja estaba re buena o qué? Yo voy a pagar el pato. Sí, cara, no te enojes. Espérate, cara. No te enojes, mira. No te enojes. Mira. Es en la tarde, ese, donde ahí saben dónde, loco. Simón, ese. ¿Y tú, pinche Damon? Estamos entrados, güey. Simón, loco.
Voy por los demás llantitos para que te veas más de aquellos. Órale, ese. Ya, pato, déjalo. Al rato se la cobraremos. Simón, gato. Aquí llegaron tus 7 vidas, ese. Sí, güey, ya hablan mucho. Simón, pero... mucha teórica. Y de dos, no, ¿quién es el mejor, loco? ¿Sabes qué? Sobres. Una vez vamos a recio. Sobres. En la tarde van a ver nuestro color, ese. Ahí van a saber quiénes somos nosotros. Ya llegó el Ya estuvo ese. Van a ver en la tarde. ¿Quiénes son los McLean, ese? Sí, es cierto, güey. Vamos a dejar. Simón. Si no van. Simón. Oye, Quirino, vamos a cantarles el tiro, necesitamos apoyar a esos putos, ¿eh? Nada, ese, espérate que menos de hablar, loco. No sabes que se molió lo que nos metiste, ese. Pero pues te lo ibas a chingar, ¿o no? Sí, güey, ese era mi plan, pero tú lo echaste a perder, loco. Te lo advierto, no lo vas a cometer otra pendejada. Hey, Quirino, supe que los de Dani se juntaron y que la van a cantar, ese. Simón, ¿pero qué? Vamos a caerles primero, ¿no? Simón, Quirino, ya ando caliente, vamos a tirar chingazos. Simón, este Raymond me la debe. Me jodió a la mala el güey. ¿Y a mí qué? Mira cómo me dejaron. No, si esos güeyes me la deben, güey. ¿Qué, Quirino? Vamos llegándole, güey. Simón, vamos a llegar, pero calmado. Yo tengo razón de sobra para vengarme. Se fueron a mi primo y a mi carnal. Pero antes, tengo que aclarar algo. Pues espero en el parque por la noche. Tú, Chivo. Ya cálmale, se te lo advierto, güey. ¿Qué onda ese? ¿Cómo nos vamos a meter el tiro, loco? A muerte, loco. ¿Qué onda? Pobres. A mano limpia. ¿Qué? ¿Cómo le chavalita? Quemado, ya. No hagas aracres, tranquilo. Sin fierros, loco. No, a mano limpia, ¿qué onda? Pobres. Eso no me gustaba. ¿Qué? ¿Sin fierro, loco? Sí. ¿Se vieron? Sí. Pues, ya ves, pues eso nos gustaba. Sueltan eso. Los gatos. ¿Qué onda? El tiro va a ser a mano limpia, ese. ¿Simón? Sin fierros, loco, ¿Qué pedan? ¿Simón? Simón. Sin fierros, órale, pues. Sin fierros, compa. Sobre ellos. Sobre ellos.
estrellas tendrán en mi reina. Antes de darles la bendición de Dios para darle cristiana sepultura a este Hijo de Dios, quiero pedirles algo. Aquí está el resultado de la ignorancia, del odio, del resentimiento. Aquí está el resultado del enfrentamiento de barrios contra barrios. Aquí está el resultado de la violencia. Ojalá y que esta muerte no sea en vano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios. Quiero ver a Laura. Pasa. Acá te habla Laura. Sácame de esto, Morgan. Sácame de esto. Simón, morrita. Vámonos. Él, ese Carmelita, me cae ese. Se me cayó el momento que le iba a sacar ese. Se armó la bronca bien chida ese y me pusieron un trompo ese que... Él ese, fue cuando ya se me cayó ese, pero... Neta, yo no disparé el arma ese. ¿Estás seguro? Oh, carajo, ¿no me crees? Lo juro por esta, por la virgencita que me está guachando ese. ¿Cómo crees que yo iba a disparar? Y luego con el pingüe. ¿Y qué vas a hacer? La policía encontró la fusca y... Élese, no hay registro, la compré en el Chuco y era robada. ¿Y ahora? ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos? Mira, lo mejor es tirarnos. Bueno, si te quieres venir conmigo. ¿Sabes? Yo me voy a Tijuana por un buen rato, pues a ponerle el camello. Y pues, si te animas... Simón ese, tú eres mi morro y estoy contigo. ¿Cuándo nos vamos? Mañana. Ya compré los boletos. Sí, güey, muy seguro. Margarita, tienes que decirme quién es el papá de esta criatura. Esto no se puede quedar así. Es que no puedo, padre. Prometí no decirle a nadie, por favor. ¿Prometiste? ¿A quién? No le puedo decir nada. Por favor, déjame en paz. Ya me voy. No. Me lo vas a decir. Es que no puedo, padre, de veras. ¿Te forzaron? No. ¿Te violaron? Tampoco. ¿Quién? ¿Qué tal, padre? Buenas, don Damián. ¿Cómo estás, Margarita? ¿Don Damián? Esta niña está embarazada, va a tener un hijo tuyo, ¿y tú? Ahora vas a la cárcel, papá.